Es un día inusual en Old Sacramento. Son pocos los visitantes y el número de conductores también ha disminuido. Y es que el incendio en la subestación eléctrica operada por SMUD, ocurrido el martes, dejó a unos 1.300 residentes sin servicio eléctrico. Aunque unos 750 clientes de SMUD ya cuentan con electricidad, más de 500 aún están en la oscuridad. Como Luis Pérez, quien cuenta con su negocio en Old Sacramento. Y al ver que su establecimiento estaba sin luz, fue a su casa por un generador de electricidad. Tengo dos generadores, uno para la casa grande y uno para mis negocios. En la zona parece ser el único que cuenta con energía. Siempre estoy preparado para las cosas. Y es que a pesar de que esta es la primera vez en 9 años en registrarse un evento de este tipo, él dice que sería muy costoso cerrar un día. Afecta mucho porque ellos tienen, especialmente para estos días de las Navidades, días festivales, mucha gente quiere venir a comprar sus regalos para la familia. When I got a bunch of camping lights and stuff like that. Otros dueños de negocios se las ingeniaron y ofrecieron servicio con lámparas. Rachel Imel cuenta que solo aceptan dinero en efectivo y están permitiendo que clientes entren para elegir sus compras a solo días de la Navidad. Otros negocios en la zona cuentan con señalamientos que avisan sobre los cierres hasta nuevo aviso. Por su parte, SMUD dio a conocer que esperan poder restaurar el servicio eléctrico al resto de los residentes para la mañana del viernes. Marisela de la Cruz, KCRA 3 News.